figuras más notables de la historia republicana. Como comandante, fue maquiavélico, ambicioso y respetuoso de las normas democráticas. ¿Qué te puedo decir, Maximiliano de la Vega y Galán? Una cosa son las funciones como comandante de la Policía Nacional y otra, la que te exige una posición como del presidente de la República. Señor presidente Ramón Cantera. Mi nombre es Maximiliano de la Vega y Galán. Soy periodista e historiador. Tengo la rara habilidad de conectarme con personajes y episodios del pasado. Dicen que la historia la escriben los poderosos. Yo busco la verdad. Más, palabras menos, ese es el juicio que hace la mayoría de los historiadores sobre usted. Comandante autoritario y maquiavélico, presidente mesurado y competente. Pero vamos desde el inicio. Me alegra mucho que haya venido, presidente Ramón. Un placer, Maximiliano. Debo admitir que no me gusta mucho esto de la radio o televisión, pero estoy aquí, dispuesto a responder todas tus preguntas. Muchas gracias. Conversemos sobre sus orígenes. Las fuentes históricas sostienen que usted proviene de una familia acomodada y que siguió la carrera militar por casualidad. ¿Eso es cierto? Sí. De hecho, mis padres pertenecían a lo que se conocía en ese entonces las buenas familias de Panamá, del barrio de San Felipe. Ajá. Mi infancia fue cómoda. Al principio fue muy cómoda. Yo soñaba con ser médico. Me pasaba correteando a mis hermanos para ponerles inyecciones y medicina. En juego, claro, ¿no? Hasta que la vida dio un giro inesperado con la muerte de mi padre. Dejando a mi madre viuda, con 6 hijos, sin herencia. Fue difícil. Ella hizo lo posible para educarnos y sacarnos adelante. Sabía bordar y coser. Se la pasaba enfrente de esa máquina Singer. Lo recuerdo bien en mis primeros años. Solo se levantaba para ir a la cocina. Fue muy duro. Toda nuestra familia y vecinos eran acomodados. Sí. Nosotros éramos los pobretones. No podíamos disfrutar de las ventajas que tenían nuestros primos y vecinos. Cuando ya cumplimos edad para tener una carrera, mi madre dio y dio, y lo que nos pudo conseguir a nosotros los varones fue unas becas para estudiar en la Academia Militar de México. Fue lo único que pudo conseguirnos. ¿Y usted, luego de culminar sus estudios en México, regresó a Panamá y se unió a la policía? Así es. Era una época en la que la institución se iba profesionalizando, ¿no? Iba dejando de ser una policía de pito y tolete para convertirse en casi un ejército. Sí. Todo comenzó en 1936, con la firma de los tratados con Estados Unidos. ¿Y cómo fue eso? ¿Puede darnos detalles de cómo lo vivió usted? Mira, tú sabes, todos sabemos, que después de la independencia de Panamá de Colombia en 1903, Panamá quedó como un protectorado de Estados Unidos. Sí. Según los tratados Haibuno-Varila, Estados Unidos era el garante de la independencia de Panamá. Y tenía que vigilar por el orden dentro del país. ¿Recuerdas el movimiento inclinario? La invasión a Chiriquí. Correcto. Los norteamericanos estaban en todo su derecho y obligación, según los tratados Haibuno-Varila. La oportunidad de Panamá de tomar las riendas de su destino llegó con el presidente Roosevelt en 1932.
Europa se preparaba para entrar en una guerra. Nuevamente. Lo que sería conocida como la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y Estados Unidos estaba preocupada porque querían tener el aval de todos los países latinoamericanos. Roosevelt prometía el cese de toda política intervencionista que le había valido tanto rechazo de los pueblos latinoamericanos hacia Estados Unidos. La política del buen vecino. Así es, la política del buen vecino. El presidente Armodio Arias aprovechó esta ventana para firmar unos nuevos tratados, los tratados Arias-Roosevelt, sí, que reafirmaban la independencia de Panamá. Y nos ponían a cargo de todo el orden interno del país y la protección por alguna intervención extranjera. Esta actividad le correspondía a la Policía Nacional, sí, pero estaba débil. No teníamos armas. Los norteamericanos nos las habían confiscado en 1914. ¿Y entonces empezó la profesionalización de la policía? No ocurrió de manera inmediata. El que estuvo a cargo de eso fue el presidente Ricardo Adolfo de la Guardia. Y fue un pedido que fue hecho exclusivamente a mi persona. ¿Y por qué usted, señor presidente? Yo fui el único profesional que se formó en una academia militar. El resto de mis compañeros habían aprendido a la brava. Sí. Eran lo que tú dices, policías de pito y tolete. Yo negocié con el presidente de la Guardia, le exigí que nos aumentaran el presupuesto. Con esto se compraron armas, ametralladoras de grueso calibre. Contratamos a profesionales para que le enseñaran la disciplina a la tropa. Se modernizó todo, se aumentaron salarios. A partir de entonces, la policía puede tener una carrera digna, brindarle mejor estatus de vida a su familia. Y la gente se pregunta que por qué los uniformados me respaldaban. Fue por eso, porque me preocupé por ellos. Ok, hablemos de la Guerra Fría. Cuando usted se convirtió en comandante de la policía en 1947, ya se había terminado la Segunda Guerra Mundial y empezaba lo que se llamó la Guerra Fría. Estados Unidos versus la Unión Soviética, el capitalismo versus el comunismo. Así es. Después de la Segunda Guerra Mundial, la policía tuvo el deber de combatir el comunismo, ya que la Unión Soviética era muy hábil y quería apoderarse del patio trasero de Estados Unidos con propaganda que afectaba a las poblaciones más vulnerables. Lo que sí debo admitir es que Panamá siempre se decidió por el lado de la democracia y la libre empresa. Pero por supuesto que había sus factores comunistas, ¿no? El problema es que muchas veces se confunde el comunismo con las luchas reivindicativas de los maestros, los obreros, sindicalistas, los campesinos. El sistema económico los explotaba y ellos reclamaban como podían. Y usted como comandante implementó algo que podía ser interpretado como una campaña represiva. ¿Qué querías que hiciera, Max? Que pasáramos de huelga en huelga, de protesta en protesta. Tuvimos que pararnos firmes. Pero las fuentes históricas indican que usted usó el poder de la policía en favor de los intereses políticos y económicos del país, que las grandes empresas le daban participación en sus ganancias para que la policía lo defendiera, que usted usaba a sus policías como su ejército personal. E incluso en 1948, la policía apoyó el fraude electoral en favor de Domingo Díaz. ¿Qué pasó, Maximiliano? ¿Dónde está el espíritu crítico? Desde que Panamá es república, existe una constante. Todo político que pierde grita fraude electoral. ¿Y quién soy yo para decir si hubo fraude o no? Si el comité de elecciones dice que ganó Domingo Díaz, ¿qué querías tú que yo hiciera? Lo que sí es cierto es que usted tuvo una conducta irregular tras la muerte de Domingo Díaz, muy criticada. Domingo Díaz apenas estuvo al poder un año y pico. Murió de un ataque al corazón en agosto de 1949. Y lo sucedió su primer vicepresidente, el médico Daniel Chanis. Con Chanis, usted se empezó a ganar la reputación del que quita y pone presidentes. Sí, me decían así. Y por lo que he podido conocer, las relaciones entre usted y Chanis llegaron a un extremo con el asunto del matadero municipal. El abatuá. El negocio de la carne era muy rentable y el matadero no se daba abasto. Los vivos abusaban y pedían que se sacrificara sus reses y no las de la competencia. Esto llegó a la Corte Suprema, que determinó en un fallo que todos los clientes debían ser tratados por igual. Pero usted
envió unidades de la policía a defender los intereses de la empresa más grande, la Cooperativa Nacional, de la que usted era socio. Incluso los periódicos cuentan que cuando llegó el diputado Illueca al lugar a investigar y preguntó a las unidades de la policía que si se creían los dueños del país, su subalterno contestó, sí, somos los dueños del país. Maximiliano, esa información la leíste en el periódico ese. Déjame informarte algo. No puedes creer todo lo que dicen los periódicos. Cada uno presenta la información con una agenda política y económica. La verdad es que sí, había ciertas unidades díscolas y comprometidas, pero yo no tenía idea de eso. Es más, yo me enteré de todo cuando el presidente Chanis me invitó a la presidencia para hablarme con una altanería que yo no podía dejar pasar por alto. Si el presidente Domingo Díaz aprueba esta conducta, pues yo no. Es hora de que alguien se ponga los pantalones. Y siguió hablando quién sabe cuánta locura más, para terminar diciendo que el mayor Vallarino y yo estábamos despedidos. Estaba fuera de sí. Incluso nos ordenó entregar el cuartel a su amigo Rogelio Fábrega, que dice que iba a ser el nuevo comandante. Pero en lugar de obedecerlo, usted decidió derrocar a Chanis. Es que no se podía hablar con él. Mandó a sus hombres a rodear la presidencia, a colocarse en los zaguanes y las terrazas de los edificios circundantes con metralletas de alto calibre. Y amenazó al presidente con que tenía hasta las 2 de la mañana para salir con su carta de renuncia firmada, o de lo contrario, lo sacaría a balazos. Chanis era un buen médico, pero era mal político. Lo demostró con esa actuación tan chapucera al tratar de despedirnos a Bolívar y a mí. Todo el mundo sabía que el país iba a estar mejor con el segundo vicepresidente Roberto Chari. Pero era el presidente de la República dándole órdenes a usted, el jefe de la policía. Estaba en su derecho constitucional. Lo que hice fue liberar al país de un mal presidente. La asamblea dictaminó que la carta de renuncia del doctor Chanis no tenía validez porque fue firmada bajo coacción. Y entonces el segundo vicepresidente, Chari, decidió retirarse. Sí, Roberto no quiso inmiscuirse. Era muy celoso con su reputación. Cobarde, tal vez. Y ahí se encuentra usted ante una gran encrucijada. Aceptar el dictamen de las instituciones democráticas o imponer su voluntad. Fue un amigo mío el que pidió el recuento de las elecciones de 1948. A un año y medio de la toma de posesión, usted decide que se vuelva a contar los votos. Eso sí es una chapucería. La mitad de la población pensaba que hubo fraude electoral y no aceptaban la presidencia de Domingo Díaz. El jurado elector, al hacer el recuento, se dio cuenta del error que habían cometido. Que el que había ganado era el doctor Arnulfo Arias Madrid. Cuando el doctor Arnulfo Arias Madrid asume la presidencia en noviembre de 1949, yo le presenté mi renuncia. Para que quedara claro que todos los problemas con Chanis no eran de índole personal, sino por el bien del país. Es más, el doctor Arnulfo me pidió que me quedara como jefe de la policía, porque él sabía que yo era garante de orden. No creo que usted fuera realmente a renunciar. Eso era una artimaña ante la opinión pública. Estás equivocado. ¿Ves? Por eso es que no me gustan los historiadores ni periodistas. No sabes de lo que estás hablando. Tú no estabas ahí. Bueno, pero la presidencia del doctor Arias no fue que tuvo un final muy feliz. Bueno, no. Es que Arnulfo se metió en muchos problemas. Se peleó con mucha gente. Yo traté de respaldarlo, pero me la puso difícil. Se le había ocurrido quitar la Constitución de 1946, la cual había sido aprobada por una constituyente y por la población, y adoptar la de 1941. Que usó cuando tuvo la primera presidencia. Decidió quitar a la Asamblea y puso una itinerancia a la Corte Suprema. Eso quiere decir que esta seguía funcionando hasta que él lo decidiera. Imagínate que el presidente decidiera cerrar la Asamblea y derogar la Constitución.
y usar la Constitución de 1972, la militar. No, inconcebible. Ahí el doctor Arias se extralimitó. Él no podía hacer eso. Todo el mundo me pedía que pusiera orden. Incluso hubo una manifestación de mujeres que llegó hasta la comandancia pidiendo que hiciera ejercer la ley. Mi esposa formó parte de eso. Y ahí fue donde usted decidió atacar la presidencia para obligarlo a renunciar también a él. Era el segundo presidente que usted obligaba a renunciar. Fue algo muy feo, por culpa de la intransigencia de Arnulfo. Sus copartidarios estaban ahí con él, hasta la muerte. Yo no sé cómo tiene tanto poder sobre ellos. Por suerte, decidió rendirse. Aquí está él y su esposa Ana Matilde. Se paró con la mano en alto y dijo algo así como... Ustedes, como compartidarios, cumplieron con su deber. Yo, como mandatario, cumplí con el mío. Esos son unos traidores. Volveremos. Mi esposa Cecilia se ganó el corazón de la gente. Uh-huh. Ella era puro corazón. Uh-huh. Ella convocó a un grupo de amigas y se fueron a todos los pueblecitos pequeños de Panamá a hacer campaña. Uh-huh. En parte, gracias a ella, la coalición patriótica nacional obtuvo una victoria apabullante. Ganamos la presidencia con el 69% de los votos. Uh-huh. Y la asamblea con el 70%. 7 de cada 10 votantes nos prefirió a nosotros. Uh-huh. Dime si eso no fue una buena campaña. Pero la gente los acusó de nuevo de fraude. Y ya con mayoría legislativa, lo primero que hizo su gobierno fue pasar una ley. La ley 6 del 6 de febrero de 1953, con el que se eliminaba todos los partidos políticos y se limitaba la formación de otros nuevos, exigiendo 45 mil firmas. Con esta ley solo quedan 2 partidos legalmente constituidos, la Coalición Patriótica y el Partido Liberal. ¿Qué esperabas? Somos un país de menos de 1 millón de habitantes y teníamos decenas de partidos políticos. Cada pueblito quería tener su propio partido político. Con esta movida quedan por fuera de la política los hermanos Arias Madrid, Arnulfo y Armodio, que habían sido de las figuras más importantes de la vida nacional durante 20 años, desde el golpe de Acción Comunal en 1931. Pero debo reconocer que usted como presidente tuvo muchos logros también. Uno de ellos, negociar un nuevo tratado con los Estados Unidos. Usted se entendía muy bien con el presidente Eisenhower, de presidente a presidente y militar a militar. Sí, así fue. A Eisenhower le pasamos nuestras solicitudes. Uh-huh. Queríamos lograr un nuevo acuerdo. Uh-huh. Uno que nos devolviera nuestras tierras. Sí. Y que pudiéramos tener una mejor participación, uh-huh, de las ganancias del canal. Pero había un truco, ¿no? Un compromiso. Así son las cosas en la política. Uno tiene que dar para recibir. Y el que no lo entienda, pues mejor que no se meta en esto. El presidente Eisenhower prometió todo lo que le habíamos solicitado en las negociaciones. Pero quid pro quo. Favor por favor, dando y recibiendo. Exacto. ¿Y qué le pidió? Que fortaleciéramos la lucha contra los comunistas y cortar el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos. Muchas de las actuaciones que se dieron en esa supuesta lucha contra el comunismo involucraron actos de injusticia y crueldad. Hoy en día se sabe, por ejemplo, que encarcelaron a la sindicalista Marta Matamoros, que luchaba por los derechos de las mujeres. La metieron en la celda de castigo conocida como la Macarela por 60 días incomunicada. ¿Ves? Memoria selectiva. Porque en vez de recordar a esa comunista, no traje a colación toda la red de narcotráfico que destruí, todos los maleantes que metí presos. Mi gobierno fue uno de paz. Orden. Progreso. Fe en el futuro. Por eso la gente nos quería.
Pero se les acusaba de acumular dinero y poder. Tenía mis críticos, pero el hombre y la mujer común estaban agradecidos. Después de tantas revoluciones políticas e inestabilidad, había paz. Podíamos fijarnos al futuro para hacer un mejor país. Era una paz forzada por el irrespeto a los derechos humanos. Los medios de comunicación estaban sometidos. Todo estaba bajo su control. Sin paz no hay progreso. Por eso muchos querían que me convirtiera en presidente vitalicio. ¿Y usted realmente estaba considerando eso de ser presidente vitalicio? Eso va en contra de todas las normas de la democracia. Es como si regresáramos a la monarquía. Yo nunca quise eso. Lo dije mil veces. Eso es lo que hacen los Somoza, Trujillo, Batista. Sí, pero había paz. ¿Recuerda usted del 2 de Una pregunta más, presidente. ¿Cree usted que valió la pena? ¿Qué cosa? Tanto enemigo, tanta ambición de poder. ¿Qué quieres que te diga? Hice lo que tenía que hacer. Puse orden. Palo para el indeciso, plomo para el enemigo y plata para el amigo. Estás clarito. Gracias, señor presidente. Gracias por ayudarnos a llenar esos espacios en blanco. Gracias a ti, Max. Espero haber aclarado cualquier duda.